Esto es Brico Amigo. Hoy hacemos botánicas para decorar tu mesa. Los materiales para este trabajo son pintura tiza, blanca y verde, barniz extra mate, acrílicos de la línea monitor, extender, un cilindro de madera, cinta de enmascarar y esténciles. Tenemos un círculo de MDF que pintamos con pintura tiza blanca. Podés hacerlo con un pincel especial para pintura tiza o podés hacerlo con un rodillo de espuma poliuretánica. Realizamos un encintado para poder hacer una superficie rayada que la vamos a hacer solo en la mitad del círculo. Para esto encintas y utilizando el mismo ancho de la cinta vas reservando trocitos pegándolos para que todas las cintas queden a la misma distancia. Una vez que concluiste con eso, vas a utilizar pintura tiza negra y vas a pintar las rayas con una pinceleta. Una vez que el rayado está seco, lo que vas a hacer es acomodar los esténciles. En este caso son unas botánicas, estamos utilizando un diseño que se llama Monstera, que es una hoja que está muy tendencia en este momento, y vamos a pintarla también utilizando un pincel o un rodillo con una pintura tiza, y voy a utilizar también aquí pintura tiza en vez de acrílica, que se llama Pistacho, que es de la línea de las pinturas tiza monitor. Lo que van a hacer es tener paciencia, dar dos o tres manos hasta que ustedes vean que la pintura verde cubre completamente las rayas negras. Vamos a empezar a realzar estas hojas que ya están completamente secas, y para eso vamos a utilizar una mezcla de color acrílico manteca y vamos a marcar una nervadura central. La marcas con un pincel liner, un pincel redondo, no te preocupes si no sale todo lo prolija que querés. Esto luego se va a marcar otra vez y ahora te vas a dar cuenta por qué es importante que marquemos estas nervaduras antes de empezar a trabajar con lo que sería el sombreado de esta hoja. Simplemente de este modo marcas las nervaduras. Ahora vamos a comenzar a sombrear esto, estas hojas. Para eso voy a utilizar un pincel angular del ancho con el que te sientas más cómoda y voy a utilizar un color acrílico de la línea monitor que se llama verde seco. Mira cómo trabajo, voy a tomar con la punta del pincel un poco de pintura y el resto del pincel simplemente lleva agua. De este modo lo que vas a hacer es apoyar el pincel e ir sombreando alrededor de esas nervaduras que marcaste. Fíjate, no hay una técnica específica, simplemente dejo que el pincel descargue. Como el pincel está cargado a la mitad, no vas a tener dificultad de que el pincel lleve toda la pintura por igual. Siempre el pincel va a hacer esta diferencia entre el lugar donde más carga de pintura tiene y donde hay agua, y entonces eso va a permitir que te vaya saliendo un trabajo prolijo. Y de este modo vos siempre vas a seguir bordeando estas nervaduras. Otra de las cosas que también podés hacer es empezar a pintar en los bordes de las hojas. Los bordes de las hojas oscuros hacen que la hoja arme esta concavidad característica que le va a dar movimiento a las hojas y no te van a quedar hojas duras y rígidas. De este modo vas a hacer todo el flotado de esta hoja. Del mismo modo, en las hojas de esta palma, lo que vas a hacer es profundizar sobre las bases de la hoja, podés llevar un poquito la pintura hacia arriba, invertís el pincel y lo mismo profundizas en las puntas. De este modo empezamos a darle un poco de volumen a estas hojas, simplemente utilizando poca pintura y bastante agua. No vas a tener, si haces eso, ninguna dificultad. De este modo vas completando todas las hojas. Fíjate que es un trabajo muy suelto que no tiene ninguna técnica específica. Una vez que hiciste este primer paso, te doy un consejo. Utiliza un barniz extra mate de la línea monitor y barniza en esta etapa todo el proyecto. No se va a notar y te va a permitir que la segunda etapa la pintura resbale un poco más. Vamos a comenzar a usar también un poco de retardador de secado porque eso te va a facilitar mucho la técnica. Entonces, sobre lo que ya hiciste, podés pasar retardador de secado con el mismo pincel. Acordate que es un líquido muy fluido, que podés pasarlo inclusive saliéndote de los bordes, no va a quedar manchado y te va a permitir trabajar con mucha más soltura. Vamos a comenzar entonces ahora a trabajar con un tono que se llama verde bosque oscuro, que es un poco más oscuro que el que veníamos usando.
Y con este tono lo que vas a hacer es realzar aún más las partes oscuras de esta hoja. Mira, fíjate cómo en la superposición de colores y con la ayuda del extender vas a poder lograr un trabajo mucho más preciso. Acá vos vas a colocar oscuridad hasta donde quieras, hasta donde sientas que te gusta el efecto. Eso tiene que ver con nuestra paleta interna, colores más fuertes, más dramáticos, colores más sutiles. Eso es a tu gusto. Pero fíjate con qué rapidez vamos dándole forma a esta hoja. De este modo vas a completar toda la hoja colocando sectores de mayor oscuridad. Del mismo modo, con el mismo color oscuro y previo a haber colocado extender, vas a acentuar los tonos de las hojas de palma. Y aquí, para darle otro efecto diferente al de la hoja de monstera, lo que hago es poner el pincel de punta y tirar unas líneas con este color oscuro. No hace falta que uses un liner, fíjate. Si el pincel está en buenas condiciones, no sirve tanto de pincel chato como, mirá cómo va armando líneas. Podés inclusive hacer las líneas primero y luego reforzar con el flotado. Una vez que terminaste los flotados con el color oscuro, lo que hice fue realzar las zonas de luz, que son estas zonas cóncavas, o sea, el medio entre las dos oscuridades, con un poco de color manteca, poca cantidad en el pincel, y simplemente lo arrastrás y vas sacando de a poco en dos o tres pasos. Y utilicé un color que se llama verde caribe, que es un color muy vivo, que me ayuda a darle todavía un impacto visual más interesante a mis hojas. Esto lo repetí también en las hojas de palma, algunas líneas en blanco, algunas líneas con el color verde caribe, y una vez que remarqué de nuevo la nervadura para que quede bien realzada, dejás secar bien y volvés a barnizar con una, dos o tres manos de barniz Extra Mate Monitor.